Desde la capital, recorriendo la carretera denominada CA9, en dirección al nororiente del país, exactamente a la altura del kilómetro 88, se encuentra el lugar conocido como la Huerta de Guatemala. San Agustín Acazahuatlán, uno de los 8 municipios que forman parte del Departamento del Progreso. Su nombre se deriva de las voces náhuatl, Acatzahua, que significa caballo, o yegua, y Aztlán, que significa lugar de garzas. Desde la altura en la carretera asfaltada que une la ruta del Atlántico y San Agustín, en solo 3 kilómetros, la blancura del templo colonial se destaca entre un follaje de matices verdes que contrastan con el contorno semiárido. Por estos rumbos se encuentra una finca en donde se crían toros de lidia. Se trata de la propiedad de la familia Cruz, cuyos miembros son descendientes del legendario Tatalapo, el mariscal Serapio Cruz, indicador de la lucha contra los conservadores en el siglo XIX. Lo que podrá percibir inmediatamente es que la población ladina, producto del mestizaje, tiene patrones culturales que la identifican más con el oriente que con el resto del país.